Muy buenas tardes, alumnos y alumnas de las secundarias técnicas de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Yo soy el profesor Adiel Martínez y mi compañera. Yo soy la profesora Verónica Mateo Calderón. Y pues les damos la bienvenida por estar viendo este breve espacio en donde les transmitiremos un poco de información acerca de lo que derivado de los últimos acontecimientos. Pues primero que nada, deseando que alumnos y alumnas se encuentren bien, se encuentren con tus familias para que pues de alguna manera podamos continuar o retomar la vida académica en las escuelas secundarias. Bueno, como ustedes saben, el pasado 19 de septiembre, a raíz del terremoto, las instalaciones de la secundaria técnica número 28 pues permanecen aún cerradas, no es posible utilizar las instalaciones. Sin embargo, a través de este medio queremos hacerles hincapié, queremos invitarlos a que continuemos con las actividades que hemos venido realizando en el caso de segundo grado, tanto para el turno matutino como para el turno vespertino. Bueno, como ustedes recordarán, ya habíamos revisado el primer tema y estábamos por iniciar lo que es el tema del cuento latinoamericano. Derivado de la situación y en el entendido de que no todos, o más bien creo que al parecer los alumnos no tienen o no cuentan en este momento con sus mochilas y sus libros, tendrán que auxiliarse por medio del internet o bien buscando en algunas enciclopedias o libros en bibliotecas algún tipo de cuento latinoamericano. Esto es para iniciar o dar introducción al tema, iniciando primero por la lectura, buscar qué son los cuentos latinoamericanos e identificar cuál es la temática, de qué me habla ese cuento. Vamos a revisar lo que es la estructura del cuento, que consiste básicamente en lo que es el inicio o el planteamiento del problema, el desarrollo de la situación o lo que es la trama, y también identificar de qué manera se resuelven el o los conflictos planteados en este tipo de cuentos. Para ello, también vamos a estar trabajando en una plataforma digital llamada Quipper. Les pedimos que estén atentos porque próximamente en la entrada del plantel se va a colocar una lona donde ustedes van a poder observar cuál es la dirección electrónica para el blog que se va a estar trabajando, tanto para el turno matutino como para el turno vespertino. Sin embargo, adicionalmente a eso, queremos comentarles que hay una actividad que se va a subir al blog y que la profesora nos va a explicar a grandes rasgos en qué consiste la actividad que se está planteando. Muy bien. Bueno, pues como saben, el tema a tratar en este momento es los cuentos latinoamericanos y para ello ustedes deberán leer el cuento que se titula Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Es un cuento en el cual ustedes tendrán que prestar atención para poder realizar la actividad que es una sopa de letras. Entonces, al momento de que ustedes lean el cuento, lo analicen, puedan identificar los personajes, entonces podrán pasar a resolver esta sopa de letras. Y al final vienen unas 7 preguntas igual relacionadas con el texto. Pero no solo tendrán que realizar esta actividad, sino van a continuar con este análisis y con esta investigación de los cuentos latinoamericanos con otras actividades que el profesor les indicará. Sí, gracias. Bien, les comentaba, ¿de qué manera podemos auxiliarnos con el internet? Primero que nada, seguramente pensamos en YouTube y ahí pueden buscar de manera auditiva o visual algún ejemplo de cuento latinoamericano, pero también lo pueden buscar libremente en cualquier página de internet.
Me gustaría que por lo menos ustedes se dieran a la tarea de buscar y leer 5 cuentos de diferentes autores. Identifiquen cuál es la trama, cuál es la temática en cada uno de estos cuentos, qué es lo que nos plantea y de qué manera resuelven el conflicto. Recordando que el desenlace no siempre implica un final feliz, puede ser un final trágico, puede ser un final incluso incierto. La idea es que vayan identificando esta característica muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podemos identificar algunas características de la época en la que fueron escritos este tipo de cuentos. Y adicionalmente también elaboren, ya sea en su cuaderno, en hojas recicladas, en hojas blancas o en cualquier medio que ustedes puedan escribir, que elaboren la biografía de 5 autores de cuentos latinoamericanos. Y a partir de ahí nos estaremos comunicando para ver de qué manera y cómo vamos a seguir trabajando las características del cuento latinoamericano, porque es un tema muy, muy amplio y sobre todo nos puede servir mucho para a lo mejor nosotros contar alguna historia de los sucesos que acontecieron recientemente y que de alguna manera, aunque no mencionemos nombres reales o personajes reales, podemos fácilmente plasmar las vivencias que cada uno de nosotros pudo tener a manera de cuento el pasado 19 de septiembre, solo por citar algún ejemplo y bueno, recalcando que precisamente el cuento latinoamericano nos refleja parte de la vida de la época en la que fueron escritos cada uno de estos cuentos. Y bueno, no olviden también, recalcando, sabemos que todavía no tienen sus útiles o sus mochilas, sin embargo, en los próximos días se harán avisos para que ustedes puedan recoger sus cosas. Sin embargo, mientras no las tengan, pueden trabajar en una hoja reciclada. Tal vez ustedes tengan en casa algunas hojas que ya no sirven al reverso. Pueden trabajar en esa y sin olvidar siempre que cada tema conlleva una carátula. Entonces, también una de las actividades que ustedes deben de realizar es precisamente elaborar la carátula del proyecto número 2, que es el cuento latinoamericano. No sé si mi compañera quiera agregar algo, a lo mejor hay información que todavía no la veo aquí, se me pasó, entonces no sé si quieras complementar la información que estamos. Pues solamente decirles, chicos, que pues sabemos que todo esto ha llevado ciertas fracturas, no solo en nuestras escuelas o en nuestros hogares o edificios, sino pues también hay una fractura en nuestro corazón, pero sabemos que vamos a salir adelante y tanto autoridades como profesores nos esperamos en el aula, gustosos, para recibirlos y poder ver otra vez sus rostros e ir construyendo un camino. Entonces, pues seamos pacientes y, como dijo el profesor, estén atentos a ir al plantel, a estar atentos a la información para recuperar sus pertenencias, para saber qué actividades van a trabajar con cada asignatura. Y pues deseando que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Y pues nada, sería todo de mi parte. Y eso es todo, maestro. Sí, pues bueno, recalcando un saludo a todos los alumnos y alumnas de la escuela secundaria, de escuelas secundarias técnicas, especialmente a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, y reiterando la invitación para que estén pendientes de la información tanto en medios de comunicación, en internet, y no olviden por favor en los próximos días visitar la puerta de la escuela, ya que se colocará una lona donde estará la dirección de un blog electrónico con el cual tanto turno matutino y turno vespertino vamos a trabajar de manera conjunta y coordinada. Entonces los invitamos para que estén pendientes en medios de comunicación, página de la SEP, en el blog que ya se está poniendo en marcha, esperemos que en las próximas horas o más tardar en 2 días ya esté en marcha para que ustedes también puedan obtener y bajar y trabajar la información del resto de las materias. Por mi parte sería todo, les enviamos un caluroso y afectuoso saludo a todos los alumnos y alumnas de secundarias técnicas.